el PAN y el PRI tardaron mucho en entender de qué trataba la elección. El ciudadano que está hoy apoyando a López Obrador no lo está apoyando por su propuesta, sino porque todo su discurso es cambiar al régimen. Hoy la campaña de López Obrador en su discurso es: yo ya gané, denme Congreso. La campaña de Anaya, hay que tener el voto útil, aceptar que no puede solo. Para mí fue un error desde la perspectiva del PRI, grave, haberse impuesto por las buenas, por las malas o como fuera. Se dañaron entre ellos mismos, eso no le afectó a López Obrador, al contrario, aunque se pusieran de acuerdo, a lo mejor ya va a ser tarde y ya va a ser ineficaz. Un acuerdo en lo oscurito es posible, pero sería un acuerdo entre cúpulas. En caso de que hubiera ese tipo de alianza cúpular, los ciudadanos podrían más bien irse hacia López Obrador que hacia Anaya o mí, dependiendo del acuerdo que se diera, porque el PRI y el PAN son estructuras en decadencia, resquebrajándose. En todas partes está muy, muy impresionante el avance de Morena. Las encuestas están marcando una crisis de los independientes, sobre todo después del primer debate. En la nuestra, una caída de Margarita de más o menos 5 puntos que se lleva Ricardo Anaya. Mid se mantiene, pues, abajo, y aunque Anaya crece un poco, sigue lejísimo de López Obrador. Lo cierto es que parece ser que este arroz ya se coció. El PAN no está en su mejor momento. De hecho, es tan grande la ventaja de López Obrador y tan creíble, además, que el riesgo mayor que yo veo es que Morena se quede con todo. Es muy probable que Morena gane 5 y hasta 6 de las gubernaturas en disputa. Ni siquiera se ocurriera algo extraordinario. ¿Qué puede ocurrir? Que lleguen los marcianos y se lleven a López Obrador. Si eso pasa y deja de hacer campaña como quiera, gana. Si el objetivo es detener a AMLO, es necesario que dejemos de tener la competencia entre 3 y se haga entre 2. Y que lo lógico, lo natural, lo histórico, pues es que se revive el PRIAN. No descarto el intento de un gran fraude. Lo han hecho en el pasado.